360. Juan, capítulo 10, verso 27. El día de hoy vamos a hablar de el eco que dejamos. Se llama, y quiero que eso baje a tu corazón, el eco que dejamos, el eco que dejamos. Con puntos suspensivos, el eco que dejamos. ¿Cuál es el eco que dejamos? Juan, capítulo 10, en el verso, vamos a leer primero este verso, ahorita lo vamos a leer casi todo, pero vamos al verso 27. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Se los vuelvo a leer, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, di conmigo, mayor que todos. Y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¡Wow! Jesús está hablando primero de escuchar su voz, y aquí voy a ser muy claro en algunas cosas y muy específico, tal vez bastante duro, porque el día de hoy, a tu alrededor, todos saben lo que es el eco, ¿sí? Todos lo identifican, eco, ¿no? A ver, vamos a hacer algo de eco. Yo digo una palabra y ustedes son el eco, ¿ok? ¿Va? Yo digo, por ejemplo, bendición. Bendición. Eso. Ahí le van. Bendición, y ustedes dicen, bendición. ¿Ok? ¿Sí? Ahí en casita también lo puede ver. Bendición. Eso, ese es el eco. Muy bien. El eco es una definición que en el diccionario dice que es una repetición del sonido, es una repetición de sonido. Atentos, ¿no? Y que esa repetición se da, obviamente, porque el sonido golpea con los objetos y entonces cuando hay lugares con mayor eco, se oye el sonido y eco. Repite el sonido. El eco que dejamos, ¿por qué le pongo este título? ¿Cuál es la repetición que dejas? Así empezando el día de hoy, con todo. ¿Qué es lo que se acuerdan del eco tuyo? Ahí en casita. ¿Qué es lo que se acuerdan de tu eco? Tal vez en tu casa se acuerdan del eco, del eco del grito. No sirves para nada. No sé. Es que no ves que no hay. Es que me duele. ¿Sí me están escuchando todos? ¿Creen que hay en casita? ¿Voy bien? Sí. ¿Qué eco dejamos? ¿No? No tengo. No te quiero. Te odio. ¿Qué eco dejamos? ¿O dejamos un eco de diferente? Te amo. Te perdono. Soy bendecido. Mira, el eco se refleja hasta en nuestras caras. Porque el sonido golpea los obstáculos. Entonces estás... ¿Cuál es el eco que dejas? ¿Cuál es el eco que dejas? ¿Y por qué digo esto? Muchos de nosotros, esto te va a súper impresionar y te va a impactar en los milagros, en las maravillas, en las cosas que Dios ha hecho. Al ser una repetición de sonidos, la repetición puede ser buena o mala. ¿Ok? Como les acabo de poner el ejemplo. Cuando alguien habla muchas veces de algo, a pesar de que sea una mentira, la gente termina creyéndoselo. El problema de esto es que eso lo vemos el día de hoy en los políticos, en organizaciones y en la iglesia. En las iglesias hoy se ve, y es, no diría común, es muy común, que el eco que se suelta, ¿no?, es para que la gente escuche una repetición de algo y de pronto sienta que eso es. Y entonces la gente empieza, se queda el eco en tu cabeza y empiezas a escuchar cosas que no debes de escuchar. O empiezas a creer cosas que no debes de creer. Te voy a poner un ejemplo. Cuando tú te ves al espejo
Dile a tu lado, tú te ves al espejo, ¿verdad? Tú te ves al espejo. ¿Sí? Bueno, cuando tú te ves al espejo, no voy a decir qué ves, ¿no? Te ves al espejo, lo he dicho muchas veces, este tipo de ejemplos, te ves al espejo y agarras y dices, yo puedo verme al espejo y decir, wow, pero qué guapo estoy, guapo, 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 ¿no? Es un ejemplo. O puedo decir, pero qué viejo estoy, viejo, 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 viejo. ¿Queda claro? ¿Qué emana de ti? La diferencia es esta. Yo ayer, por ejemplo, me veía al espejo y me veía ya que ya necesito una respiradita, ¿no? Algo, yo decía, señor, como que... Y entonces me acerco con mi esposa y le digo, oye, como que no me ves así. Sí, te veo un poquito más viejo. No. Es un ejemplo, ¿no? Y entonces tengo que lidiar con el eco, ¿no? Pero imagínense esto, ya se me... Entonces llego con mi hija y le digo, oye, hija, vamos a jugar, vamos a hacer ejercicio. No, papá, porque ya no aguantas. Está, vamos bien, ahí en casita, vamos bien. Y entonces estoy, y llego a la iglesia y dice, no, póngale una silla al pastor porque ya se ve cansado. ¿No? Entonces, ¿no? Y entonces empiezas a bombardearte de cosas, y de cuando menos te das cuenta, te levantas y estás oyendo, viejo, no puedes, cansado del camino. ¿Sí, volví? Sí. Y ahí te quedas. Y empieza a ser algo que sucede en la mente. Eso pasa en nuestra mente, en nuestra alma y en nuestro espíritu. Pero así como pasa lo malo, también pasa lo bueno. Imagínense que yo me veo al espejo y digo, como que siento una restiradita, y dice mi esposa, te ves más guapo que nunca. Yo digo, wow, hija, vamos a jugar. Uy, papá, ahora sí me vas a ganar. ¡Ah! Y llegan a la iglesia y dicen, miren, el pastor nos va, ve que cómo baila, pero qué energía trae. No, ya no se le notan las canas, que ya no le salen. Entonces, te sientes bien. Ese eco que viene de afuera hacia adentro, pero que también viene de adentro hacia afuera. ¿Cuál es el que tú estás generando? El problema que está hablando Jesús aquí, y que todos conocen este verso, es que hay gente que escucha el eco de otras voces. Aún hablo de voces espirituales. En este momento de la vida, en este momento de la humanidad, en este que no tienen que ver con lo que Dios quiere decir en tu vida. Hay gente que tienen que inventar señales, tienen que inventar no sé cuántas cosas, les digo yo, disonancia cognitiva, para intentar crear un eco, por ejemplo, en la iglesia. Pero es lo que ellos quieren crear, no es el eco que debes crear. A ver si queda claro. ¿Sí voy bien? Sí. Si alguien te quiere deprimir, pues es, llega con, y sabe que te va. Por eso es fácil entenderlo mal, así, en las cosas como de ese calibre. Si llega alguien y dice, te quiero deprimir, te dice, ay, que no tienes para pagar. Sí, híjole, pero ya llevas muchos años así, ¿no? ¿Sí voy bien? Y te empiezas a deprimir. Oye, no te vayas, es que me duele aquí. Ay, yo conozco a alguien que se murió de eso, ¿no? Es un clásico, y te deprime, ¿no? Y dices, pero también cuando, o sea, puede ser intencional, puede ser alguien que te quiere deprimir intencionalmente, ¿no? Y se voltea, ¿no? Como el perrito es un gozo, muy bien, ese. Y el otro se queda así, todo triste, y Jesús nos dice una palabra maravillosa. No está hablando de la voz mía, no está hablando de la voz de un político, no está hablando de la voz de una autoridad espiritual, no está hablando la voz de un actor, no está hablando la voz de... Está hablando la voz de él. Hay una aclaración específica. Juan 10, en el capítulo 10, verso 27, dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Y me siguen, hay un eco en la acción, en la voz, hay un eco. El problema es que queremos a veces oír la voz de Dios, pero buscamos otras formas y se nos olvida que tenemos contacto directo con Dios. Tú dile que tú tienes contacto directo con Dios. Hay gente que, por ejemplo, acerca y dice, pastor, ¿qué le dijo Dios de mí? Ora Dios tú. ¿Sí queda claro? Y algunos, o sea, yo no puedo ponerme la
¿cómo diría yo? La vestidura de adivino, ¿no? Y la bola de cristal, gracias. Sí, a ver, déjame ver. Y crea un eco equivocado. Cuando Dios te puede hablar a ti, lo que nosotros hablamos como hoy es para edificar la guianza de tu vida. ¿Escucharon? Eso es diferente. Pero si tú no escuchas la voz de Dios, y no hablo de una voz audible, ese eco de Dios en tu vida, que Dios te quiere impulsar y bendecir, fácilmente, les decía yo el domingo pasado, podemos ser engañados. Y Jesús hace una aclaración. Dice, yo las conozco y me siguen. Está hablando de propósito, está hablando de camino. Hay un camino por el cual puedes ir, por una visión, por un propósito. Hay un camino en el que hay bendición, en el que no perecerán jamás. Esto es increíble. Dile a otro lado, jamás. 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 O sea, yo no logro entender por qué estar tan preocupados si sabemos que está escrito el guión. Digo, a lo mejor en mi carne, lo digo en el Espíritu, hoy quiero que sea el Espíritu Santo, no yo hablando nada más, sino sea Él el que pueda hacer un eco en ustedes y en mí. Estamos tan enfocados en cosas que no nos hacen felices. Aún en la palabra te hablan de que se acaba el mundo, ya sabes cómo está el Apocalipsis, ya dice que va a ser hermoso, Dios, Jesús, si estás en Jesús, bueno, disfruta en tu casa y no te levantes diciendo, y hoy vendrá el jinete del caballo blanco y la trompeta se oye hoy, ¡ay! Eco. Mejor levántate, disfruta ahora a Dios y pasa un día agradable, ¿no? Y si es el día en el que Dios te tome o nos tome, o suceda, cada día puede ser un regalo de Dios, es un regalo de Dios, pues gloria a Dios. ¿Cuál es el eco que estamos dejando? ¿Cuáles ecos traemos en nuestra voz, en nuestra alma, en nuestra mente, en nuestro corazón, que no son nuestros, que no son de Jesús y que nos están tropezando? Mi Padre me las dio, wow, es mayor que todos, di conmigo, mayor, mayor que todos. Nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. En dos versos, Jesús aclara, nadie lo puede arrebatar de las manos de mi Padre. Te lo vuelvo a repetir, nadie las puede arrebatar de las manos de mi Padre. Nadie. Entonces nadie tiene el derecho de crear un eco en tu vida donde te hagan sentir que eres alguien que no vale, alguien que solo va a estar en las llamas del infierno totalmente, alguien que es un pecador inmundo, alguien, porque nadie puede arrebatarte de las manos de Dios si tienes una relación con Dios. Si conoces a Dios, yo lo conozco, Él me conoce, dice Jesús, oyen mi voz, es mayor que todos, nadie los puede arrebatar. Yo y el Padre somos uno. ¿Cuál es el eco que estamos generando? Hay una desesperación humana en las empresas, en las escuelas, en los maestros. Hay maestros que en donde yo me muevo dicen cosas como, es que no entiendo ya este mundo, hay una desesperación, pareciera que ¿no? Y tienen, y el eco que están escuchando se empiezan a envolver de cosas que no edifican, que no son de bendición, como en la política lo hacen en esta nación o en diferentes, como en las empresas, y entonces se vuelve un ejemplo de vida que te va a desconcertar. Dile a que está a tu lado, te va a desconcertar. Alguien que te va a desconcertar. Porque si te desconectan, si te desconectas de ser quien eres en Dios, de lo importante que eres en Dios, entonces tu importancia se va a basar, escúchenlo muy bien, en la que otro te dé. Te lo vuelvo a decir. Si te desconectas de lo importante que eres tú en Dios, Y no lo haces tuyo eso, entonces vas a basar tu importancia en la que otro te dé, en la que otro te trate, en la que otro te hable. Pero cuando tú sabes quién eres en Cristo, entonces sabes que eres importante en Jesús. Y el eco empieza a cambiar. Es que eres un perdedor y tu eco es ganador, ganador, ganador. Es que tienes que hacer esto, si no te vas a ir. Y empiezas, libertad, bendición, amor. Porque Jesús no vino, dice, a condenar a nadie, sino a darle salvación. Y de pronto dejamos hablar de Jesús y estamos hablando de gente.
del eco de la gente. Te voy a poner otro ejemplo. ¿Están ahí? Esto se pone bueno, ¿ah? ¿Eh? ¿Seguros? ¿Cuál es el eco? Dile a que está tu lado, ¿cuál es tu eco? ¿Cuál es tu eco? ¿Cuál es tu eco? ¿Cuál es tu eco? El día de ayer nos levantamos, sábado familiar, y me encanta el sábado familiar, cuando se puede hacer sábado familiar, les digo yo. Y nos fuimos a desayunar. Mi hija amablemente dijo, papá, yo te invito a desayunar. Eco. ¿No? Qué bonito se siente. El problema es cuando llegó la cuenta, me dijo, ahora sí, yo te invité, pero tú pagas. No. Al contrario. Entonces nos fuimos a desayunar, ¿no? La familia. Y estábamos desayunando y eco, no olvides esto. ¿Quieres pasar un buen momento? ¿Tú quieres pasar un buen momento en tu vida? Oras a Dios, le dice, Espíritu Santo, respáldame, sáname, regálame un gran día, tú estás con nosotros. Las manifestaciones de Dios que te han seguido una y otra vez, los milagros que se manifiestan cuando se ora, qué impresión es ver el resultado de la oración y la obediencia en Dios. Todo es extraordinario, pero cuando estás oyendo la voz de Dios. Y estábamos desayunando y de pronto se acercó un señor de la tercera edad, muy de la tercera edad, diría yo, ¿no? De la cuarta y quinta tal vez, sí, ya, y traía unas coladeras de baño, de esas que pones en la regadera para los colores, grande. Se acerca a la mesa y nos dice, traigo aquí sus coladeras, y a mí me hacían falta coladeras de eso, pero dije, Dios, cómo no compré más, ¿verdad? Pero agarré, y a la hora que lo veo, pues Dios puso en mi corazón, eso te juro te ha pasado, el eco. Escuchen lo que estoy diciendo, el eco. Puso en mi corazón. Entonces le digo, a ver, deme una, y le di un poco más de lo que valía. O sea, tenga todo esto y que Dios le bendiga. Siempre bendice, aprende a bendecir siempre, a bendecir. El eco. Y de pronto veo que estaba mi hija y se acerca así un poquito más con ella y le dice algo más o menos así, ¿no? Le dice, ¿sabes? Así como que le pega para que preste atención. Le dice así, oye, ahorita Esther, porque hablaba bajito. Le dice, ¿sabes? Hoy conocí a un ángel por lo que yo le había dado. Y se levantó. No tienes idea cómo tocó mi corazón. Atentos a otra escuela. Y les voy a decir por qué. Porque yo de ángel no tengo nada. Y todos se rieron, ¿eh? Gracias por el eco. Eco. ¿Queda claro? Ahí vamos. Eco. Y a todos le han dicho, sí, pastor, es usted un angelito. Yo sé que así va a funcionar. ¿Por qué les decía? Claro que somos hijos de Dios. Todos los que estamos aquí, bendecidos por Dios. Pero cuando Él me llamó ángel, cuando Él me vio como una solución de su vida, cuando Él me dijo, he conocido a esa hija, hoy conocí a un ángel, de verdad, casi lloro yo ahí. Porque en ese momento está aplicándose este verso. Jesús, la voz y sus ovejas me conocen y me siguen. Entonces está el eco de Jesús. Dices, wow, a pesar de todos mis errores, a pesar de todos mis pecadotes, a pesar de todo lo malo que tú quieras ver, hay algo que Dios ve que no todo el mundo puede ver. Y que este hombre de la quinta edad, al sentirse bendecido, te echó una porra extraordinaria. Dije, Dios, wow. Entonces se me quedó el eco, ángel. Se me quedó el eco. En lugar de decir, ay, ¿por qué me molesta? No ve que estoy desayunando. Lo más hermoso es que en cuanto hicimos eso en la mesa de al lado, le compró todo y la mesa que estaba atrás de mí dijo, venga, si yo lo voy a invitar a desayunar. Y lo invitaron a desayunar. Se suelta, ¿ya vieron? El eco. El problema es que cuando escuchamos nuestras voces tanto tiempo, escúchenlo bien, a veces en nuestros pecados, en nuestros errores, nos creemos cosas de nuestras voces que no son necesariamente buenas.
que a lo mejor no van ni siquiera de acuerdo a las cosas de Dios. Y esto está pasando en todos lados. ¿Cuál es el eco que dejamos? Si hoy nos fuéramos al cielo, ¿cuál es el eco que dejamos? Te voy a poner un ejemplo. Esto es un eco que pasa hablando de la vida espiritual. En la vida espiritual, estando desde el atril hacia la gente, de la denominación que sea, se habla de la Biblia como si todo fuera para las ovejas. Ese es el eco, ¿no? Pero ¿y qué? ¿Los que estamos acá, qué? ¿Para nosotros excluye la palabra o qué? Es exactamente igual, ¿eh? O sea, la oveja es medida de la misma manera que el que está enfrente. Pero a veces usamos, ¿no? Se usa la autoridad o lo que sea para decir, tú tienes que hacer eso, pero yo estoy excluido. Ese es el eco. Y así funciona. De pronto tú ves y dices, es como si yo te dijera, imagínate que encuentras a alguien, de la razón que sea, político, espiritual, líder, lo que sea, que tú sabes que está haciendo algo malo. Y esa autoridad te dijera, pero tienes que estar conmigo. ¿Voy bien? Y el eco se vuelve como una cadena. En lugar de escuchar el eco de la voz de Dios y decir, oye, espérame, brother. Es como si alguien en tu escuela, en tu trabajo, en la oficina, te incitara a hacer algo malo y tú por temor o por miedo o por incredulidad o por la razón que quieras, por necesidad, si quieres, y escuchas ese eco y se queda en tu corazón y se empieza a formar temor, y cuando te das cuenta estás en una burbuja donde el eco que está ahí te tiene totalmente controlado en lugar de ser libre. Quiero que le digas al que está a tu lado, si es damita, dile, pero, y es de tu familia, dile, qué bella estás. Si es joven o algo, dile, pero qué guapo estás. Qué bien te ves, dile. Qué bien te ves. ¿Vamos bien? ¿Hasta aquí vamos bien? Le damos un minuto, casi termino. ¿Por qué hablo tanto de esto? Porque el eco que oímos, ¿no? Viene un proyecto, llega el proyecto, y el eco que oímos es, no puedes. Es muy grande para ti. Eso no lo puedes hacer. Eso no es lo que Dios quiere. Eso no es lo que tu familia quiere. Y estás lleno, lleno, lleno. Y empieza, y entonces Jesús es muy claro. ¡Ey, espérenme! Mis ovejas oyen mi voz. Antes que la de otra persona, oyen mi voz. ¿Cómo oigo la voz de Dios? No nada más audible. No, se te tiene que parar un ángel, una zarza. Aquí adentro, en tu corazón, ahí está la voz de Dios. Estás hecho imagen y semejanza de Dios a través del poder del Espíritu Santo. Y no te hagas. El Espíritu de Dios que aquí conoces te ayuda, te dirige. Hay veces que te habla y te puedes acercar con Él y decir, ahora sí, mira, Dios puso en mi corazón orar por ti. Y el eco es bendición. Y no control, no maldición, porque yo les doy vida eterna. ¿Cuántas veces te han condenado? Porque no perecerán. ¿Cuántas veces te han dicho que no lo vas a lograr? Jesús está diciendo lo contrario, porque nadie te quitará de mi mano. ¿Cómo es posible que de pronto, con qué libertad, en la zona en la que sea, en el lugar que sea de nuestra vida, arrebatamos a la gente de la mano de Dios, por decirlo de esa manera, en las familias, etcétera, por un enojo, por una ira, por mis propias convicciones equivocadas, por etcétera, sin importar cómo se daña? Pero aquí está diciendo Dios que eso para ti, para mí, no debe de pasar. Porque Dios dio la vida, Dios te dio su vida, es de Dios, Él te dio el soplo, es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de mi mano. ¡Wow! Cada vez que eso sucede, entonces me empiezo a emocionar y digo, eco, 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 eco. Sí, ya estoy medio chocho. Sí, me empiezo a ver al espejo y digo, ay, voy para la, ¿cómo dijeron? La cuarta edad. Pero de pronto digo, Dios, dentro de mí estás tú, está tu amor. Y eso me dirige, eso me ayuda a dejar lo malo, eso me ayuda a no rendirme, eso me ayuda a seguir adelante. ¿Me aguantan un momento? ¿Seguro? Sí. ¿Sí? ¿Seguro? Sí. Escuchen esto. ¿Qué eco estamos dejando? Y me siguen. ¿A quién sigues hoy? ¿A dónde vas en 3 años? ¿Cuánto hemos hablado de eso en los cursos de liderazgo en esta iglesia? ¿Cuánto?
¿A quién sigues hoy? ¿Cómo te ves en tanto tiempo? Si seguimos a Dios, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Porque van a venir tiempos donde la estructura aún espiritual que conoces va a ir cambiando, va a desaparecer. Y no podemos estar viviendo con las cosas alrededor cuando lo que necesitamos es bendecir y escuchar ese eco de, como de este señor que decía, wow, hoy encontré un ángel. Aviva León 360. Miramos televisión, mandamos fotos, contestamos un mail, entramos a la web, miramos un tráiler y chateamos mientras mandamos un mensaje de texto por el celular. Conexiones simultáneas en distintas plataformas y al mismo tiempo. Sabemos que para alcanzar a este nuevo espectador debemos ser mucho más eficientes, avanzar hacia nuevos frentes. Para ello creamos una nueva estructura capaz de dar respuestas a las nuevas necesidades, apoyándonos desde luego en lo que nos hace líderes. Nuevos departamentos, nuevas unidades de negocio, capaces de crear contenidos para todo tipo de plataformas, actuales y futuras, plataformas vinculadas entre sí, que permiten un desarrollo integrado que abarque 360 grados. Aviva León 360, la primera parada hacia un futuro extraordinario.